molt de goig veure aquesta sala del Teatre Sagarra avui plena per fer aquest reconeixement de gratitud a una part molt important de la representació que tenim aquí a l'escenari de les entitats i persones que a títol individual treballen durant tot l'any precisament de manera altruista per millorar la nostra comunitat com a Santa Coloma de Gramenet des de diferents vessants. Además, hoy es un día muy importante porque celebramos el Día del Voluntariado y coincide con el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y creo que hay una relación muy importante entre la garantía de los derechos humanos y la labor que hacen los proyectos de voluntariado en nuestra ciudad, que desde el 2005 se están llevando a cabo muchas iniciativas que ayudan a personas mayores que están solas. Dan apoyo a las diferentes entidades de la ciudad organizadas para mejorar su acción diaria con diferentes colectivos. La infancia, las personas con discapacidad, a través de las artes escénicas, a través de todo aquello que en nuestra ciudad se lleva a cabo, el deporte, cualquier actividad siempre cuenta con el valor añadido que tiene el voluntariado, las personas voluntarias que ayudan a mejorar nuestra ciudad. Esta gala de hoy es un agradecimiento a su labor, porque todo sería muy distinto si ellos y ellas no hiciesen lo que hacen. Podríamos tener todos los recursos del mundo, que no se tienen nunca, porque los recursos son finitos y se agotan. Pero si no contásemos con el voluntariado, nos faltaría el alma de todos y cada uno de los proyectos que se desarrollan en nuestra ciudad. Entonces yo quiero pediros un aplauso muy fuerte para todos estos hombres y mujeres que durante todo el año dedican una parte de su tiempo precisamente para ayudar a esta labor.